Una moneda de plata y un par de manos es lo único que necesitas para poder hacer trucos de magia completamente sorprendentes. Es por eso que en esta ocasión he recopilado 5 trucos de magia con monedas con los cuales te aseguro que podrás sorprender a cualquier persona. ¿Estás listo? Entonces ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. El primer truco de magia de este video consiste en tomar la moneda y hacer que esta cambie por completo, ya sea por una ficha o bien si quieres regresar, tomar la ficha y hacer que nuevamente se convierta en la moneda. ¿Estás listo? Vamos con la revelación. El secreto de este efecto está en sus componentes y en su técnica. Los componentes serán en este caso una moneda de plata y una ficha, o bien puede ser cualquier otro objeto, no necesariamente tiene que ser algo circular, sino cualquier otro componente que nos pueda caber en la palma de nuestra mano. Ya que tenemos nuestros dos componentes, lo que vamos a hacer es situar el objeto por el cual la moneda va a cambiar en nuestra palma de la mano izquierda. La vamos a colocar exactamente en esta posición. ¿Para qué? Para que el momento de dar vuelta, nuestros dedos automáticamente al cerrar detengan la moneda sin riesgo alguno de que esta pueda caer. Y ahora la técnica para que la moneda cambie será la siguiente: tomando con el dedo índice por un lado y dedo pulgar por el otro extremo y haciendo que la moneda se vaya al centro de nuestros dedos. De igual manera, si se fijan, estoy en la misma posición pero en la otra mano, pues de esta manera es como la moneda va a irse rápidamente hacia nuestros dedos. De esta manera contamos 1, 2, 3 y la moneda se va hacia atrás de nuestros dedos. Ya una vez que tengamos bien dominada la técnica, ya que podamos poner la moneda dentro de nuestra mano de una forma muy rápida, lo que debemos hacer es combinar ambas acciones, es decir, el cerrar la mano mientras tenemos el otro objeto y el ocultar la moneda exactamente al mismo tiempo. Y aquí, como pueden ver, es porque tengo la luz, esto puede llegar a pasar. Si no cerramos bien los dedos de nuestra mano, puede ser que la moneda alcance a brillar en el centro de nuestros dedos, así que mucho cuidado con ese detalle. Tenemos las dos manos preparadas y lo que vamos a hacer es juntar dicho movimiento. Aquí ocultamos la moneda y cerramos la mano. Ya aquí lo único que tenemos que hacer es soplar o hacer un poco de movimiento para que las personas empiecen a entender que algo va a pasar en esta mano. Ya después podemos soplar o podemos abrir y demostrar que la moneda ha cambiado. Lo voy a repetir una vez más de una forma más rápida. Tenemos moneda y rápidamente ejecutamos la técnica. Aquí ya soplo y la moneda ha cambiado. Ahora, ¿cómo puedo hacer para cambiar nuevamente la ficha por la moneda? Muy sencillo. Tomo la ficha. Aquí, con completa naturalidad, yo sé que aquí atrás tengo la moneda, pero siempre estando seguro de mí mismo, y coloco la moneda en esta posición. Y lo que voy a hacer es regresar el movimiento. En lugar de que la moneda se oculte, lo que voy a hacer es sacarla de esta manera. Así que vamos a juntar movimientos y, sumando a esto, voy a tirar esta ficha detrás de la mano. ¿Ok? Muy sencillo de realizar. 1, 2 y tiro y saco la moneda de esta manera. Aquí yo les recomiendo que al principio sí tengan mucho ángulo para que estén bien seguros de que la ficha nos está viendo. Ya después, cuando tengan, digamos, más callo, van a tener esa habilidad para saber exactamente en qué punto pueden poner la mano para que la ficha no se vea en ningún momento. Así que repetimos todo en una sola secuencia. Tomo la moneda, la oculto y cambia por completo. Tomo la ficha, la enseño un poco, la coloco en la posición correcta y saco la moneda de esta manera. Como pueden ver, es un efecto muy bonito de realizar, muy elegante, pero sobre todo muy sorprendente. Para el siguiente truco, lo que voy a intentar hacer es traspasar la mesa por completo con una moneda común y corriente. Para esto tomo la moneda, empiezo a buscar el punto exacto y por aquí, ahí está, la moneda pasa por completo. Para realizar este truco, lo que vamos a utilizar es una técnica que se llama lapping. Si ustedes quieren aprender más de esta técnica, aquí arriba te dejo el enlace para que lo puedas entender de una manera más profesional. Y ahora, el lapping, en pocas palabras y muy sencillo, es dejar caer objetos en nuestro regazo, en este caso una moneda de plata. Y esto puede ser con una infinidad de técnicas, pero la más sencilla será la que vamos a hacer a continuación. Dejamos la moneda encima de la mesa y lo que vamos a hacer es con nuestra mano empezar a tirar la moneda hacia la orilla de la mesa como si fuera a agarrarla de esta manera, una acción completamente natural. Ahora, la diferencia es que al momento de tirar de la moneda, lo que vamos a hacer es llevar la moneda hasta la orilla hasta que caiga encima de nuestras piernas. Es decir, tiramos y de esta manera la moneda ya cayó y ahora lo que yo tengo que hacer es simular que realmente tengo la moneda. Esto, en una secuencia más realista, se vería de la siguiente manera. Tomo la moneda
y aquí ya simulo que tengo realmente la moneda. Ahora lo que tengo que hacer es ponerla encima de la mesa como si estuviera encontrando ese hueco en donde la moneda va a traspasar por completo. Así que mientras estoy buscando y mientras baja y se coloca debajo de la mesa, primero voy a llegar a tomar la moneda. Ya una vez que la tomo, bajo por completo y al momento de que tiro la moneda, voy a lanzar un poco hacia arriba para que esta choque con la parte inferior de la mesa. De esta manera. Y al sumar ese sonido con el movimiento que mi mano está ejerciendo en la mesa, lo que va a pasar es que el público va a pensar que realmente está traspasando la moneda. Así que tomo la moneda, empiezo a buscar el punto y una, dos, tres, la moneda pasa. Ya lo único que tengo que hacer es mostrar mi mano que realmente ya no tengo nada y que la otra mano ha capturado la moneda. Vamos ahora con el efecto número 3. Para el tercer truco de magia, lo que vamos a hacer es jugar un poco con la gravedad. ¿Por qué? Porque siempre que yo suelte la moneda, esta va a caer encima de mi mano. Sin embargo, si le empiezo a dar un poco de energía, lo que va a pasar es que la moneda, en lugar de caer, lo que va a hacer es subir. Y esto lo puedo hacer no solo vertical, sino también horizontalmente y hasta en diagonal. Siempre que yo le dé energía a la moneda, voy a poder controlarla a mi gusto. Si quieres aprender esto, vamos con la revelación. Alto, antes de continuar quiero agradecerles porque ya llegamos a los 200,000 suscriptores. También hemos empezado en TikTok y en una semana hemos llegado a más de 10,000 seguidores. De verdad, muchas gracias y si tú no sabías esto, te invito a que me sigas. Recuerda, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube son las redes sociales en donde Señor Mago está presente. Bien, vamos a continuar. Ah, y otra cosa, el especial de 200,000 suscriptores estará listo en 2 días. Sin más que decir, continuemos. Para realizar este efecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recargar la moneda exactamente en la línea central de nuestra palma. Una vez que la moneda se encuentre recargada, el músculo que se encuentra en la base de nuestro dedo pulgar será el encargado de generar la presión para que la moneda en algún punto salga disparada. Obviamente, al principio, cuando estemos practicando esto, la moneda va a saltar muy poquito. Coloco la moneda, línea central y con el dedo pulgar nos vamos a ayudar. Empiezo a apretar poco a poco y la moneda va a salir disparada pero muy poco, ni siquiera va a saltar, solamente se va a girar en la misma palma. Pero conforme vayamos practicando, poco a poco va a saltar y va a saltar más. Mucho ojo, y este es un consejo que quiero que todos tomen en cuenta. No lo practiquen todo el tiempo seguido. Con un día que lo practiquen, digamos cada hora, cada media hora, es más que suficiente. Porque también si lo practican demasiado, puede llegar el momento en donde se lastimen el músculo con el cual estamos generando presión. Entonces háganlo una vez cada hora, 2 veces cada hora y no va a haber ningún problema. Y una vez que ya tengamos bien dominada la técnica para que salte lo suficiente para llegar a la otra mano, lo que vamos a hacer es colocar nuestra otra mano exactamente encima o calculando bien el espacio en donde va a saltar la moneda para que no caiga y el efecto se arruine. Entonces ya tenemos bien dominada la técnica y hacemos que la moneda salte de un lugar a otro. Así que ya lo saben, nos acomodamos, presionamos y la moneda va a saltar. Vamos con el cuarto efecto. Para el siguiente efecto vamos a utilizar una moneda y un plumón con el cual intentaremos desaparecer dicha moneda. En 1, 2, 3. La moneda desaparece, pero en realidad está en un lugar oculto. Vamos a destapar el plumón para darnos cuenta de que en realidad 1, 2, 3 se encontraba en la tapa. Vamos a aprender cómo se hace este efecto. Este efecto es muy atractivo y llamativo para todos los niños y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar un plumón o una pluma, lo que sea, siempre y cuando tenga una tapa la cual podamos retirar fácilmente. Y lo que vamos a hacer es colocar la moneda en la palma de nuestra mano y hacer el siguiente movimiento. 1, 2, 3. Al contar 3, lo que vamos a hacer es lanzar la moneda hacia arriba y un poco en diagonal para que los dedos que tenemos sobrando, en este caso meñique, anular y medio, se encarguen de tomar la moneda en la misma acción que bajamos la mano completa. Pero obviamente esto no lo vamos a hacer tan brusco, sino que debe ser muy sutil. 1, 2, y en el 2 yo ya voy moviendo la mano para que la gente no vea raro el tercer movimiento donde lanzo la moneda, entonces sería 1, 2 y 3 y lanzo la moneda. Así es como se vería si paráramos el video. Tenemos la mano así y ya lo que tenemos que hacer es volvernos a colocar en la posición en la que estábamos. 1, 2, 3 y aquí acaba el movimiento. Ya que tengo la moneda en mi mano, lo que debo de hacer es manipular el plumón completamente natural. Tomo el plumón, quito la tapa y vamos a hacer el mismo movimiento pero a la inversa, es decir, 1, 2 y suelto. Abro rápidamente los dedos
y cierro, para que el público no vea que abrí por completo y así se den completamente la idea de que realmente la moneda estaba en mi palma. Entonces lanzo y cierro. Esto en una secuencia más natural se vería de la siguiente manera. 1, 2, 3, desaparece, manipulo el plumón, quito la tapa y lanzo en 1, 2, 3. Así de sencillo, ya que lo practiquen una tras otra, va a llegar el punto en donde los movimientos van a ser prácticamente invisibles. Ahora vamos con el quinto y último efecto del día de hoy. Quinto y último efecto, pongan mucha atención, voy a utilizar esta moneda para desaparecerla, pero por completo, sin dejar rastro alguno, ¿ok? ¿Están listos? Coloco las manos y empiezo a meter la moneda hasta el punto en el que esta desaparece por completo. De verdad, por completo. Vamos a volverla a aparecer. Cierro las manos y de muy, muy en el fondo la moneda vuelve a aparecer. Este efecto es muy sencillo de realizar. Me voy a poner un poco en ángulo para que puedan apreciar todos los movimientos. Bien, lo que debemos hacer en este caso es colocar la moneda, pero no la vamos a meter dentro de nuestra palma, sino que va a estar por detrás, exactamente en esta zona. No sé si lo pueden ver ahí. Y ahora, ¿cómo es que llegamos a ponerla detrás de nuestra palma? Muy sencillo. Vamos a aprovechar este movimiento como si realmente se estuviera metiendo la moneda, y cuando estamos aquí vamos a llevar hacia atrás con nuestro dedo pulgar. Lo llevamos hacia atrás hasta en el momento que se sienta bien, bien firme la moneda. Obviamente no vamos a ponerlo completamente vertical porque se caería, sino que debemos poner nuestro brazo lo más horizontal posible, nuestro brazo y nuestra mano tiene que estar bien, bien vertical. De esta manera se va a hacer, digamos, una pared en donde la moneda va a estar recargada sin ningún problema. Vamos metiendo y al final queda la moneda y así parece como si realmente desapareciera la moneda. Voy a juntar las manos que se vea claramente y lo que vamos a hacer ahora es aparecerla nuevamente. Para esto simplemente recojo la moneda con el dedo pulgar, llevo hacia adentro y aparezco la moneda. Sencillo. Obviamente no lo hagan mientras estén rodeados de todo un público porque van a ver claramente dónde está la moneda y eso no lo queremos. Espero que estos efectos te sirvan ya sea para alguna rutina, para algún evento o bien para ese momento en donde quieres sorprender a esa persona especial. Créanme que me doy cuenta de cuáles son los tipos de videos que les gustan más o que les llaman más la atención. Y este es uno de ellos. Así que si realmente les gustó y quieren ver una segunda parte, ya sea 5 trucos con cartas, 5 trucos con fuego, 5 trucos de magia con cigarros, con cualquier artefacto que ustedes quieran, pues déjenme en los comentarios y vamos a llegar a una meta. Esa meta será 5000 likes. Así como lo oyen, 5000 likes y yo haré otro video haciendo 5 trucos de magia con lo que vea que más les llama la atención aquí debajo en los comentarios. Así que ya lo saben, denle like, suscríbanse, activen esa pequeña campanita y compartan el video para que pronto lleguemos a esa meta. Yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.